estamos en Caretas Digital con el abogado penalista Carlos Caro, porque en realidad aquí lo que tenemos que hacer es una revisión y actualización siempre, no solamente de derecho constitucional, sino de cómo esto se vincula con el derecho penal. Carlos, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por la invitación, un gusto. A ver, a mí me llama la atención, en medio de todos estos comentarios sobre cuáles son los papeles que le compete a cada actor, el tema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no solamente por lo que señala Karelim López, sino por lo que ya habíamos visto antes. Hay una renunciante viceministra que denuncia graves irregularidades, pero muy graves, en Pronatel, que es un caso que nosotros hemos seguido de cerca en Caretas, con el tema de la red dorsal, que todo indica iba encaminado a favorecer una empresa. Luego la propia viceministra lo ha confirmado. Todo el tema de lo que podríamos llamar una agencia de empleos en marcha en el ministerio, y temas como el de Sutran también, donde ella misma denuncia irregularidades que ya se habían ventilado por la prensa. Mi pregunta, digamos, para romper con lo que se está repitiendo en los últimos días, ¿no se comienza a ver una organización un poco más complicada alrededor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Sí, mira, sin duda que las imputaciones que se han venido conociendo en los últimos días, los hechos que ha estado narrando, por ejemplo, Karelim López, entre otros, ¿no? Estamos hablando de ya un cúmulo de testigos, personas que renuncian, pierden los cargos, etcétera. Lo que tenemos acá como punto de partida para mí es una imputación de organización criminal. Ojo, para que la población entienda, organizaciones criminales no solamente son las que usan armas, secuestran, matan, ¿no? También son aquellas que se sirven de cualquier tipo de poder para cometer una serie de delitos, ¿no? Por ejemplo, el poder del Estado. Tomar el control del Estado, y el fundador de esa historia fue Fujimori en nuestro país, para poder a partir de ello cometer actos de corrupción. Ahí vemos los casos de Montesinos, los militares, etcétera. Es una organización criminal. Entonces, puede haber una organización criminal enquistada en el Estado con la finalidad de controlar estas formas de función pública con fines, en este caso, netamente económicos, delictivos. Y en todo caso ahí, ¿cómo se tendría que operar? Porque claro, hay un tema que le compete al presidente de la República. El exministro es un allegado directo al presidente de la República. El señor Torres, el primer ministro, ha dicho que mañana se va a designar a su sucesor. Habrá que ver quién es y cómo se reacciona, ¿no? Porque una cosa es que tú nombres a un actor completamente independiente que venga a ordenar la casa, y otro que de alguna manera vaya con una línea de encubrimiento, de continuidad o de tapar todo esto que está ahí. Pero sabemos, por ejemplo, que en el caso del presidente de la República, y usted lo ha declarado también en los últimos días, solo la fiscal de la Nación puede iniciar algún tipo de investigación. ¿Cómo de alguna manera se avanza frente a una figura compleja como la que usted está describiendo? Aquí, desde mi punto de vista, tenemos que reposar básicamente en el trabajo de la fiscalía. La fiscalía tiene sus técnicas de investigación, hay una ley procesal bastante moderna que le otorga mucho poder a la fiscalía. Y los fiscales yo creo que ya dejaron de ser ingenuos, ya no están en la lógica de ir a tocar la puerta del Palacio de Gobierno si no ahora sacan órdenes de allanamiento. Lamentablemente en ese contexto, la fiscal de la Nación tiene una interpretación, vamos a decirlo así, conservadora, si no le sirve al texto constitucional, porque ya dice el presidente no se le puede investigar mientras esté en función. Y eso no es cierto para mí, porque la Constitución sí permite una investigación preliminar o preparatoria. Pero dejando eso de lado, el hecho de que haya una organización criminal, potencialmente hablando, para cometer delitos de corrupción, colusión, lavado de activos, hace que se tengan que abrir diferentes procesos y diferentes carpetas fiscales para recuperar la prueba fresca, donde nadie va a esperar a que pasen 5 años. Y además, no todos los funcionarios son aforados, no todos los funcionarios tienen protección constitucional. La mayoría de ellos pueden ser investigados como tú y como yo, como un ciudadano normal. Entonces, la fiscalía está haciendo su trabajo, pero claro, los resultados se van a ver a largo plazo. En el corto plazo, lo que podemos ver son estas cosas que ya, digamos, han sido expuestas por la prensa, declaraciones, testigos, colaboradores eficaces, y yo creo que eso es un caldo de cultivo para el Congreso. Esa labor ya la tiene el Congreso. La Fiscalía de la Nación, por más que investigue, no puede vacar al presidente o cesarlo en funciones, sino esto es algo que tiene que pasar por la decisión del Congreso de la República, que en cierto modo también tiene las manos atadas, porque el 117 de la Constitución dice que cuando hay delitos o grave infracción a la Constitución, se tiene que esperar a que el presidente termine el mandato, salvo supuesto como traición a la patria, o que no convoque elecciones, cierre el Congreso.
Fuera de eso, lo único que hay, Enrique, lamentablemente, es el botón rojo, la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, y eso es algo que se define por la fuerza de los votos. 87 uh-huh. votos, y si no hay, no es algo que uh-huh. se pueda ganar. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, por el lado de esto que se llama la agencia de empleos, también hay más de una dimensión, ¿no? Porque está el copamiento, ¿no? Con militantes, que se recuerda el primer gobierno aprista. Yo diría que esto está llegando a niveles superiores, incluso, ¿no? A lo de incluso ya a los 7 meses, estamos viendo unos récords bastante preocupantes. Pero por el otro lado, más allá del copamiento como tal, estaría el copamiento dirigido a la organización criminal que usted describe. Es decir, yo pongo, ¿no?, a gente no idónea para que cumpla determinado papel. E incluso, ya digamos, y eso se está repitiendo en varios ministerios, las denuncias alrededor del supuesto cobro por acceder a puestos de trabajo con requisitos, pues, que para el cual el designado no los cumple. Una situación como esta, ¿cómo se aborda? ¿Cómo abordarla? Porque ahí ya no estamos hablando directamente, eventualmente o inmediatamente de la responsabilidad del presidente, sino sería un acto delictivo a nuestros ojos. Exactamente, Enrique. Acá lo que vemos es una banalización, perversión de lo que es la función pública. Creo que ningún gobierno había llegado tan lejos en lo malo de contar con funcionarios públicos de altísimo nivel en los puestos más importantes, que no reúnen las condiciones técnicas, que no reúnen el perfil para el puesto y, sobre todo, o peor aún, que tienen un prontuario de delitos en su haber cometido, condenas, es decir, presunta autoría de hechos delictivos. Y a mí me parece que al presidente sencillamente no le interesa, al punto que el día de hoy ha observado la ley que había aprobado el Congreso, que pone requisitos mínimos, ¿no?, para que se pueda acceder a estos puestos superiores, como el de ministros, y sencillamente no lo quiere aprobar. Lo que vemos es que el presidente y el primer ministro lo que quieren es gobernar con su círculo de confianza, las personas que le sigan el ritmo, la música, no con las personas que estén preparadas para el puesto. Y nuevamente esto implica responsabilidades políticas, y ahí el Congreso yo sí creo que puede actuar mucho más rápido, como al haber responsabilidades penales, porque poner en juego o ponerle precio a un puesto o nombrar a personas que no reúnen las condiciones básicas es un delito o son delitos que el Ministerio Público puede y debe investigar. El delito de nombramiento ilegal, los delitos de tráfico de influencias, el delito de corrupción de funcionarios que están cobrando por un puesto. Entonces, digamos, las herramientas legales están y el ataque a la cabeza tendría que pasar por el primer ministro porque él es, digamos, la cabeza visible, el fusible político del gobierno, quien tendría que responder por este tipo de situaciones que, como repito, no son hechos aislados, sino uh-huh. es un patrón que vemos lamentablemente uh-huh. en el gobierno. Uh-huh. Otra figura delictiva que al parecer se repite mucho es el tema de usurpación de funciones, ¿no? Se ha hablado del famoso gabinete en la sombra, pero efectivamente ese gabinete en la sombra va operando sobre las distintas dependencias y los distintos ministerios. Es decir, se ve a personas que no tienen la responsabilidad del caso ni están nombrados en cargos, digamos, apropiados para esto, presionar sobre las autoridades, digamos, oficiales. Y esto, como digo, se ve, no nos vamos a detener, pero, en fin, yo lo he visto muy recientemente en la dependencia donde me tocó incluso trabajar, no quiero personalizar el tema, pero donde ves, ¿no?, asesores de segundo o de tercer nivel que tienen un peso inusual. Y repito, las denuncias se multiplican. ¿Cómo se penaliza la usurpación de funciones en un caso como este? Sí, acá estamos ante una situación también grave y, como tú mismo vas listando, son diferentes modalidades o tipologías, ¿no? Uh-huh. Cada persona que no tienen el perfil técnico, nombrar a personas que tienen prontuario criminal o nombrar a personas que, en verdad, no tienen ningún nombramiento, pero operan en la sombra. Uh-huh. Un puesto, de repente, muy elemental, pero son los que toman la decisión. Son casos, efectivamente, de usurpación de funciones. Y lo grave del asunto es de que, al no estar nombrados o tener poderes formales para tal cosa, nadie los controla. No responden ante nadie, no están sujetos al escrutinio público. Es decir, el caso, perdóname, paradigmático es Montesinos, ¿no? O sea, el caso paradigmático es Montesinos, ¿no? Exactamente. Y o sea, es la usurpación de funciones por excelencia, ¿no? Y tal cual fue condenado en su momento por la Sala Penal Especial por el delito de usurpación de funciones. Entonces, estamos ante otra de las tipologías, digamos,
de lo que puede significar este copamiento, ¿no?, de los puestos importantes. Y yo creo que todo esto, Enrique, merece una lectura adicional, porque el pueblo puede decir, el público puede decir, oye, pero bueno, son puestos, con tal que hagan obra. Es política, ¿no? Pero en verdad no es así, porque son puestos de confianza, son puestos de poder, donde existen personas que tienen la capacidad de decidir sobre el futuro, no de uno, sino de miles o millones de peruanos, en los diferentes sectores, salud, educación, transporte. Es decir, son los típicos casos donde la corrupción trae consigo más atraso, más pobreza, más subdesarrollo. Y yo creo que ese enfoque no debemos de perderle de vista. No es un tema de formalidades, es un tema de el futuro del país, el que está puesto en manos de estas personas que no tienen, digamos, las condiciones respectivas. Efectivamente. Hablábamos ayer con Juan Jiménez y él manejaba un concepto que se está utilizando ahora en derecho internacional, que es el derecho a la buena administración, ¿no? O sea, todo esto redunda de alguna forma. O sea, tienes tipos penales que, como dices, tienen consecuencias en el propio funcionamiento del Estado, en la propia pauperización de los servicios públicos. Entonces estamos hablando de un tema mucho más serio de lo que efectivamente, ¿no?, que en las consecuencias entre los propios ciudadanos. Para terminar con lo que comenzábamos, señalabas el enfoque conservador de la fiscal de la Nación, y también allí se está abriendo, digamos, un espacio de controversia. Hay una denuncia constitucional en el Congreso, pero además hay una serie de chats que los involucrados niegan, y bueno, habrá que ver cómo eso se va desarrollando. Pero ¿cuáles serían las responsabilidades de la fiscal de la Nación en caso pase esto por agua tibia? ¿En qué momento esa actitud de perdonavidas se complica, se le puede complicar a un fiscal de la Nación, eventualmente un exfiscal de la Nación? Yo creo que la fiscal de la Nación está en una situación de omisión de funciones. La Carta Magna es clarísima, el artículo 117, cualquier ciudadano lo puede leer, dice: el presidente no puede ser acusado durante su mandato. Eso significa, y es un tecnicismo legal, que sí puede ser investigado, porque la expresión acusar significa cuando el fiscal, tras la investigación o las investigaciones, pide una pena contra el presidente y pide que pase a juicio oral, como Humala y Heredia está yendo a juicio oral desde la semana pasada, por el caso Odebrecht, ¿no? Esa es una etapa avanzada, pero los han investigado ellos prácticamente 7 años. En el caso del presidente Castillo, la posición de la fiscal de la Nación es que tenemos que esperar a que termine el mandato, corto o largo que fuera, para recién investigarlo. Y eso no es así, porque el equipo Lavajato, el año 2020, precisamente a Vizcarra, mientras la fiscal de la Nación lo blindaba diciendo que no lo podía investigar por el caso Swing hasta que termine el mandato, el equipo del doctor Vela y el doctor Juárez sí investigaron al presidente Vizcarra siendo presidente por el caso de Ixo Brainza y las delaciones, lo que dio lugar al final a que se gatille la vacancia presidencial. Es decir, el propio Ministerio Público tiene precedentes donde se ha establecido que el presidente sí puede ser investigado y nadie ha reclamado, ni siquiera los abogados de Vizcarra se pusieron en esa investigación. Entonces no entiendo por qué la fiscal de la Nación quiere ser más papista que el Papa en base a ese precedente, y un precedente que no la vincula, ¿no? El mal derecho o la mala práctica no genera derecho. Importantísimo precedente para terminar, porque además, otra vez, con lo que comenzamos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no es que antes no haya habido corrupción, por supuesto, pero esta supuesta degradación del personal se comienza a ver con la administración de Vizcarra. Comienzan a saltar lo que ahora se conoce como este cártel del dragón o cártel de las empresas chinas, ¿no? El nuevo club de la construcción. Mi última pregunta va en ese sentido. ¿Qué agravante constituiría el hecho de seguir entregándole obras a quienes ya las han descontinuado en ocasiones anteriores? Porque todo indica que aquí tienen que ver constructoras chinas que ya tienen problemas con el Estado en términos de dejar obras botadas, y bueno, ya sabemos que eso pasa por arbitrajes y, bueno, a las calendas griegas. Mira, Enrique, acá lamentablemente estamos ante una larguísima tradición que no hemos podido superar de clientelismo y corrupción en el ámbito de las obras públicas de infraestructura. Todo el mundo dirá, ¿por qué? Porque son las que más plata manejan. No estamos hablando de una obra de 100.000 soles, sino estamos hablando de millones, cientos, decenas de millones de soles o miles de millones de soles. Por lo tanto, hay mucho incentivo económico para que haya corrupción. Y el problema es de que no existe un debido control por parte de las autoridades. La Contraloría no tiene tantos recursos, tiene poco personal, la Fiscalía tiene limitaciones. Y si estos casos no los expone la prensa, no los expone nadie.
Y solo cuando la prensa hace su trabajo es que todo el mundo le pone la lupa y empieza, digamos, a escarbar. Y cuando se escarba, lamentablemente, se sigue descubriendo una historia que no termina. Entonces, a mi entender, lo que se necesita es una reforma de todo lo que es el sistema de la contratación pública para otorgarle mucha más transparencia a este tipo de procesos. Se requiere veedores, tanto locales como internacionales, y sobre todo grupos de personas que estén observando cómo son estos procesos, porque de lo contrario va a pasar lo que vemos todos los días, que es que de cuando en cuando existen procesos, delitos, y luego volvemos a lo mismo. Todos habíamos pensado que se había acabado lo de los clubes a nivel del Ministerio de Transportes, pero acabamos de ver hace pocos días que eso no es así necesariamente. Entonces, no es un tema ya de la ley penal, sino es un tema de los mecanismos de prevención. Y en ese sentido, no es solo el Estado el que tiene el trabajo, sino a mi juicio la ciudadanía en general. Sin duda. Carlos Caro, muchísimas gracias por acompañarnos con estas interesantes perspectivas y puntualizaciones que seguramente van a ir trayendo cola. Muchísimas gracias, Enrique. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós.